Hola amigos, ¿sabías que una gota equivale a 0,05 mililitros? ¿Y te has preguntado cuántas gotas ocupará un volumen de un mililitro? ¿O un volumen de una cucharita? ¿O un volumen de una cuchara? Antes de demostrar, quiero aclarar que un mililitro es igual a 1 centímetro cúbico. Para esto vamos a utilizar un gotero. Vamos a utilizar una probeta de un volumen de 5 mililitros. También vamos a utilizar otra probeta de un volumen de 10 mililitros. Pero para ser un poco más práctico, esta probeta es equivalente a esta jeringa de un volumen de 5 mililitros. Asimismo, esta probeta de 10 mililitros es equivalente a esta jeringa de 10 mililitros. Asimismo, vamos a utilizar cubiertos, en este caso, las cucharitas y las cucharas. Tienen diferentes formas, pero tienen el mismo volumen. Y utilizaremos el agua que le agrega unas gotas de un colorante azul. Aquí tenemos el gotero y tenemos la probeta. Esta probeta que tiene un volumen de 5 mililitros. La primera línea es 1 mililitro. Vamos a demostrar que 20 gotitas va a ocupar ese volumen de 1 mililitro. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Como ustedes pueden ver, que efectivamente 20 gotitas ocupa 1 mililitro. La pregunta es, ¿cuántas gotitas ocupará 5 mililitros? Para ello tenemos que realizar una regla de 3 simple. Es decir, si en 1 mililitro hay 20 gotitas, ¿cuántas gotitas habrá en 5 mililitros? Haciendo la regla de 3 simple, la respuesta es 100 gotitas. Así también podremos decir que en 10 mililitros habrá 200 gotitas. Para hacerlo más práctico, vamos a utilizar la jeringa de 5 mililitros, que equivale a esa probeta de 5 mililitros. Pero para sacarnos las dudas, lo vamos a hacer la prueba. Ok, aquí tenemos la jeringa de 5 mililitros y aquí tenemos la probeta de un volumen de 5 mililitros y podemos ver que efectivamente ocupa 5 mililitros. ¿Sí? Haciendo esto, entonces vamos a utilizar la jeringa de 5 mililitros, el cual vamos a verter en la cucharita, el cual también es un volumen de 5 mililitros. Es decir, aquí va a haber 100 gotitas. Para eso vamos a utilizar la jeringa de 5 mililitros. Aquí tenemos la jeringa con el líquido cuyo volumen es 5 mililitros y vamos a verter a esta cucharilla de té si efectivamente podrá
ocupar el mismo volumen. Es decir, hay 100 gotitas. Como os he demostrado, la cucharita tiene un volumen de 5 mililitros. Es decir, aquí hay 100 gotitas. Ahora vamos a utilizar la probeta de 10 mililitros, pero para hacerlo más práctico utilizaremos esta jeringa que tiene volumen de 10 mililitros. Para demostrarlo, como el anterior, veremos. Bueno, aquí tenemos, vamos a ver que si efectivamente tiene este volumen. Si no, de aquí a aquí son 10 mililitros. Entonces, voy a utilizar esta cucharita, o mejor dicho, vamos a utilizar esta cuchara y veremos que efectivamente ocupará el volumen de 10 mililitros, es decir, 200 gotitas. Como pueden ver, el volumen de 10 mililitros que estaba en la jeringa hemos vertido en la cuchara, el cual tiene un volumen también de 10 mililitros. Es decir, aquí hay 200 gotitas. Aquí tengo otra cuchara de otro modelo. También podemos hacer la misma práctica. Será de diferente forma, pero también tiene el mismo volumen, como podrán ver. ¿Sí? Ok, aquí tenemos. Por lo que está demostrado que efectivamente en un mililitro hay 20 gotitas, ¿sí? Entonces, en 5 mililitros hay 100 gotitas, y esos 5 mililitros, cuando hemos vertido en la cucharita, el cual tiene también un volumen de 5 mililitros, es decir, que tiene aquí 100 gotitas, en esta cuchara también hemos vertido, pero 10 mililitros equivale a 200 gotitas. Por lo cual está demostrado que efectivamente que una gotita es equivalente a 0,05 mililitros y 20 gotitas equivalen a 1 mililitro.